Hey guys. Hey. Hey amigas, pues ya salí del trabajo. Ni siquiera, buenos días, buenas tardes, ni siquiera les dije nada ahora porque me fui a la casa en el lonche, pero me puse a hacerme mi lonche y todo y ahí se me fue todo el tiempo y dije no voy a alcanzar. Me quería tomar una siesta, así que dije, ay, pues al ratito blogueo, ya no blogueé hasta ahorita que salí, así que ya es un poquito tarde, pues no tarde, pero pues ya casi todo el día ahí. El trabajo, la verdad, se me hizo larguísimo. Ya moría de que se acabara ese día en el trabajo porque se me hizo bien tedioso, como que no sé, como que no, el tiempo no avanzaba lo suficientemente rápido. Ya me quería ir a la casa, ya quería ir a recoger a mi chaparro. De hecho, ahorita voy en camino para allá, voy a recogerlo. Está en la casa de mi mamá porque, como yo trabajaba, pues para que me lo cuidara, lo traje para acá. Mi hermano no pudo ir a la casa a cuidarlo, así que lo traje para acá y ahorita acá están en su casa y voy a recogerlo. A ver cómo nos va. Lo malo es que a ver cómo me le hago porque no tengo gasolina, tengo bien poquita gasolina, no sé si regreso. Y tengo solo $7 para echarle. Así que lo más probable es que le eche esos $7. Ahorita estoy en el carro de Avery. Porque aquí es donde estaba el car seat. Y le dije, hey, el car seat está en tu carro, que no sé qué. So me dijo que agarrar su carro y pues es lo que ando. Ahí está el car seat. Y pues ahorita voy a ir para allá, voy a ir a recoger al chaparro. Voy a traérmelo a la casa y andaba pensando a ver qué hacía de cenar. Se me antoja como que hacer un pollito empanizado con salsa de espagueti y queso mozzarella con pasta por un ladito y una ensaladita. Suena bien rico eso. No estoy segura, a ver qué me animo a hacer al final. También Avery me había dicho que si cenábamos juntos, pero no sé, porque me había dicho como que quería comprar algo, así que no sé si nos va a invitar a cenar o si va a llevar cosas para hacer en la casa o si vamos a ver qué vamos a hacer al ratito. Le voy a mandar mensaje porque él ahorita está en el trabajo y pues a ver qué nos animamos a hacer de cenar. Ahí les enseño y a lo mejor pues miramos una película y ya ahí, I don't know. Tenía ganas de llevar al gordo a la alberca, está bien caliente afuera, pero a la vez como que me quiero quedar aquí en la casa a gusto porque hoy fue mi viernes, a pesar de que no es viernes, ya fue mi último día, así que yay. Y pues ahorita yo voy a recoger al chaparro. Hey, pues ahorita aquí ya le eché gasolina al carro. Me encontré $5 aquí que Libby tenía. Le mandé mensaje. Hey, ¿puedo usar esos $5 para gasolina? Lo que uso para algo más. Mi hijo quiere usar, así que le eché $10 al carro. Así que sí la voy a hacer. Sí voy a llegar a la casa. Pero pues ya ando aquí, ya voy a llegar por el chaparrito. Solo aquí está el chaparrito. Chaparrito. Hola, mi amor. Di hi. Di hola, amigas. A ver, a ver, esto acá. Y que ya, ahora siéntate. Dile, ya voy a la casa. So ya lo recogí, lo apenas lo ando poniendo aquí, lo acabo de recoger de con mi mamá. Y pues ya vamos a la house. Tomándome una coca porque hace mucho calor y esto está bien helado, así que se siente bien rico. So decidí pararme en McDonald's a comprar un cono con chocolate. Y miren mi chaparro. Ya la agarré. Ya salí del baño y miren qué lindo es eso. Está haciendo mi cama. Bueno, ahí anda.
Pero ando haciendo mi cama y todo. Yo fui al baño, nomás hice pipi y todo. Y miren, ando teniendo mi camita. ¡Qué chulo, mi bebé! It's okay, good job. Thank you, help. Okay. Hey, guys. Hey. Amigas, pues ahorita ya vamos a cenar, hola. Vamos a cenar pizza. Hicimos pizza para la cena y vamos a ver el show de New Girl. Así que ya vamos a comer. Pues ya es hora de irme a dormir. Miren ese chaparro. Ya cayó. Pobrecito, anda cansado. Ando aquí en su cuarto. Vine a checarlo y pues mire que ya había caído mi chaparro. Pobrecito, mi bebé. Se levantó temprano hoy, así que pues por eso cayó tempranito. A ver, todo su cochinero. Tengo todos los juguetes aquí regados. Como que senté a todo jugando antes de dormirse. No sé que me voy a esperar a que se levante en la mañana para juntarlos. Soy bien buena mamá. Y pues ahorita ya me voy a ir a dormir porque ya es un poquito tarde para mí. No es cierto. Ando viendo New Girl, ando viendo este show. Y pues está padre. Y ando trabajando en las caritas de Frozen que estaba haciendo la otra vez. Todavía no las puedo terminar. Estoy cosiendo muchas cosas a mano, así que me toma bastante tiempo. Yo pienso que es el pañal más elaborado que he tenido que hacer. Pero está padre. A ver cómo queda. Tienen los ojos como que todo chuecos, todo raros. A ver cómo me quedan. Espero que me queden bien. Estoy tratando de que me queden bien, pero no creo que vaya a funcionar mucho. Así que pues ya me voy a ir a dormir. Gracias por vernos y nos vemos mañana. Buenas noches, bye. Good night, papá. Mi chaparrito chulo. Mira qué bello este angelito aquí. Buenas noches, bye. No.